Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas, vamos a ver. 10:28. 28 de septiembre. Y pues bueno, con lo que vamos hasta ahora hemos podido concluir el capítulo de repaso de álgebra lineal de nuestro libro de texto en el que estamos utilizando como guía. Y pues a partir de ahora vamos a introducir un poco más los temas propios de álgebra lineal numérica. Y pues vamos a empezar con una primera parte del curso. Esta no es exactamente el nombre del capítulo, sino que es la primera parte del curso como tal, que son las factorizaciones LU y QR. Esta es como la primera parte del curso, la primera parte que nos interesa. Y pues, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué son estas factorizaciones y de qué van? Pues básicamente. Entonces, en sí, nos interesa. Nos interesa que dada una matriz A, poder construir una matriz L triangular inferior y una matriz U triangular superior. Una matriz A, poder construir triangular superior, tales que A sea igual a L por U. Y pues bueno, a eso nos estamos refiriendo con la factorización LU. De ahí va a llegar un momento en el cual vamos a ver por qué o en qué nos puede ayudar tener esta factorización, pero en resumen es que la propiedad de ser triangular inferior y triangular superior hacen que los trabajos de resolver sistemas de ecuaciones sean más sencillos. Entonces, además, nos interesa buscar una factorización de la forma A igual a L de U, donde D es una matriz diagonal, L es triangular inferior de nuevo. Y U es triangular superior. Pero la diferencia de la factorización anterior que les describí aquí, las matrices L y U tienen unos en la diagonal. L y U tienen unos, o sea, uno, en su diagonal o en sus diagonales. Eso le vamos a llamar en su momento que son unitarias, que son matrices triangulares unitarias. Y pues luego vamos a ir viendo otras cuantas variaciones u otras cuantas
particularizaciones de esta factorización. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que hay algunas factorizaciones o hay algunas matrices para las cuales hacer esta factorización no resulta mucho en cuenta, dado que o el resultado no es preciso o simplemente no se puede construir todo el tiempo. Entonces va a depender en sí normalmente de qué tipo de matriz utilizamos para saber si podemos calcular esta factorización LU. Entonces, cuando no podamos, entre una que otra variación que podemos llegar a estudiar, pues también vamos a analizar el otro tipo de factorización, que es la factorización QR. Entonces, cuando no podamos hacer la factorización LU, de A, analizaremos la alternativa de una factorización QR. Donde Q es ortogonal, lo cual significa simplemente que Q transpuesta conjugado por Q es igual a la identidad. Y bueno, esto de hecho esto es que sea unitaria, pero la versión real es que sea ortogonal, donde Q es unitaria. Este es el caso más general, ¿verdad? Y porque tiene la parte de los complejos, cuando son reales se llama ortogonal. Y R es triangular superior. Pues vamos a ver que hay por lo menos tres métodos de cómo construir una factorización QR en los casos en los que no hagamos una factorización LU. Y pues bueno, viendo que este va a ser el objetivo de una de las primeras partes de la clase, entonces vamos a empezar analizando específicamente unos cuantos problemas de motivación, en los cuales vamos a empezar a calcular una factorización SLU, pero no en general, sino en ciertos casos controlados. Entonces vamos a comenzar el capítulo 2, en el cual pues vamos a estudiar matrices tridiagonales diagonal dominante. Que esto se puede leer también como matrices tridiagonales, diagonalmente dominante o con dominancia diagonal. Hay diferentes formas de cómo llamar esto. En sí, estas son dos expresiones. Tridiagonal es una cosa, diagonal dominante es otra. Y pues aquí vamos a estudiar tanto por separado como juntas. De hecho, el caso que nos interesa de las tridiagonales usualmente es en el que son diagonalmente o diagonal dominante o diagonalmente dominante. Entonces, eso es lo que nos interesa ahorita. Entonces vamos a abordar tres problemas. El primero es un problema conocido. Que es el problema de interpolación cúbica. De interpolación mediante spline cúbicos. Entonces de esto nosotros ya sabemos prácticamente cuál es la noción aquí, porque nosotros nos dado un intervalo. De A a B. Y dados
n más un punto, de tal manera que eso sea mayor o igual que 2, puntos equidistantes en el intervalo de AB, que vendrían dados por esta expresión, como una de sus formas, ¿verdad? Entonces, y los valores, y lo voy a enumerar dentro de un vector, hasta y n más 1, que pues estos son reales. Entonces, dado todo esto, un intervalo, una cantidad de puntos equidistantes en el intervalo, que son usualmente llamados nodos, y unos ciertos valores y que están en los reales, nuestro objetivo aquí es buscar una función G, vamos a ponerle nombre, una función G, que vaya del intervalo a todos los reales. Tal que G de X y sea igual a Y de sub i. Pero esto todavía no termina siendo el problema de interpolación mediante spline cúbico. Este simplemente es el problema de interpolación. Entonces aquí, a la función g, se le conoce como función interpolante. Interpolante. Ok, y pues bueno, resulta que dentro de tantas funciones que podemos elegir, una de las opciones predilectas normalmente por el hecho de que son sencillas de manipular y sencillas de almacenar, son los polinomios. Entonces ahí tenemos una interpolación polinómica. Entonces, cuando G es un polinomio, realizamos una interpolación polinómica. Okay. Y pues puedo poner unos cuantos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el interpolante lineal que es el caso cuando tenemos n igual a 1, es decir, dos puntos, pues ese lo podemos nosotros construir ya perfectamente y pues está dado por esta expresión. Aquí este es más y pues es fácil comprobar de que este polinomio satisface lo arriba expuesto, tanto que cumplan esto los nodos, pues como solamente hay dos, x1 y x2. Y pues esta función g sería tal que g de x1 sea igual a y1, eso es fácil de ver, porque esto sería 0, y g de x2 sea igual a y2, que también sale fácil porque se cancelaría el término dividiendo aquí y quedaría solo y2. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que pues si uno quiere
intentar encajar un polinomio de interpolación en una función, ¿verdad? Lo que uno tiene es que uno desea que se parezca a la función en la mayor cantidad de puntos. Entonces, sucede que hay un fenómeno y es que en la medida que utilicemos cada vez más y más puntos, pues vamos a tener que cierto grado de precisión se mantiene sobre todo en el centro de la función, pero que en los extremos empiezan a haber oscilaciones y algunas veces no hace falta llegar a los extremos, simplemente desde en medio ya se van viendo, pero sobre todo en los extremos se nota bastante una fuerte oscilación que empeora bastante la aproximación. Por ejemplo, considere la función f de x igual a la tangente inversa de 10x más pi medios, donde x está en un intervalo de menos 1 a 1. Considera esta función y pues se desea interpolar a través de un polinomio de grado 13. Entonces, si nosotros queremos un polinomio de grado 13 como para poder interpolar una función, siempre nos vamos a necesitar una cantidad de puntos igual a uno más que el grado del polinomio. Entonces, tendríamos los nodos. X y definidos en este caso sería entonces como menos 1 más y sobre 14, así, menos 1 más y sobre 14, y sean los y sub i igual a f de x sub i. Es decir, para no escribir exactamente que es tangente inversa de 10xi más pi medio, simplemente los y sub i van a ser los f de xi. Entonces, si nosotros utilizamos el polinomio que corresponde, ¿verdad? Utilizando los polinomios de Lagrange para calcular el polinomio de interpolación, pues lo que sucede es que tendríamos una aproximación de la siguiente forma. Vamos a ver. Me preguntan que en el XI no falta un 2, no sé exactamente dónde. Ah, ok. Sí, falta el término de B menos A. Es correcto. Que sería el de, sí, sería el de B menos A. Ese es el término que falta. 1 menos negativo 1. Que esto lo dejaría entonces como xy igual a menos 1 más y sobre 7. Ok, sí, es cierto, faltaba este término. Y pues bueno, entonces la cuestión es que al hacer esto, pues podríamos hacerlo a mano, pero como ya mismo tenemos una imagen del libro que nos representa la situación, tenemos esto. Si nosotros hacemos el polinomio de Lagrange utilizado para interpolar con un polinomio de grado 13, esta función de aquí arriba, lo que tenemos es algo como esto. Como pueden observar, en la parte central de la función, pues es bastante preciso. Sin embargo, a partir de cierto punto empiezan a crearse oscilaciones que empeoran bastante la aproximación, sobre todo cerca de los extremos. Porque en lugar de tener este punto,
nuestro polinomio nos va a dar este valor de acá arriba, que va a estar bastante alejado de la realidad. Lo mismo va a suceder al lado derecho. Entonces, cerca de los extremos tenemos un error más grande que en la parte central. A esto se le conoce como fenómeno de Runge. A estas oscilaciones de aquí. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que, si bien es cierto, en la parte central nos da una buena aproximación, que parte de lo que queremos, en los extremos pues no tenemos algo muy bien, muy, muy bueno en general. Entonces, eso nos lleva a utilizar otra técnica para aproximación. Y pues bueno, la noción aquí está en utilizar, en lugar de polinomios de grado alto, utilizar pues funciones, o mejor dicho, polinomios de grado pequeño, pero a trozos. Entonces, eso nos lleva a la interpolación a trozos. Y pues, sí, al final el Runge que aparece aquí sí es el mismo de los métodos de Runge-Kutta que se ven en análisis numérico, sí es el mismo, la misma persona. Y pues, bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí para poder construir una función que me haga una interpolación de esta, por ejemplo, por poner un caso, que no me genere el fenómeno de Runge? Entonces, esto sería utilizar una función como esta. Entonces, una opción es considerar a g, que es nuestra función de interpolación, como una función polinomial por partes o a trozos. Es decir, es definirlo como una función seccionada de esta forma. Entonces, aquí vamos a tener un polinomio P1 de X en algún intervalo entre X1 y X2. Pues sería X1, X2, de ahí otra función polinomial P2, cuando X está entre X2 y X3, y así sucesivamente, hasta tener un P(n) hasta tener una función P sub n de x que va a estar definida en el último intervalo de x menos 1. A ver, sería, para seguir el orden, sería de xn hasta xn más 1. Entonces, pues lo usual sería, bueno, pues, ¿qué más simple que utilizar funciones lineales en estos polinomios P1, P2 hasta P sub n? Entonces, ¿qué cosa más simple que eso? Y la verdad es que funciona bien. Para solo intentar aproximar una función en términos de un polinomio lineal a trozos, es decir, un polinomio que en cada uno de estos intervalos sea una función lineal, pues técnicamente se comporta bastante bien. Si nosotros analizamos, por ejemplo, para la función que queríamos antes, esta de aquí, un intervalo más pequeño. Bueno, en sí sería el mismo intervalo, solo que
la escala va a estar cambiada, por eso la función se va a hacer diferente. Entonces, si aplicamos este mismo principio, pero de interpolación a esta función de arriba, pero utilizando en cada trozo una función lineal en lugar de un solo polinomio, lo que vamos a obtener es un resultado como este, lo cual, pues, era de esperarse basado en lo que habíamos estudiado en análisis numérico. Entonces, tendríamos un resultado como este en el caso de utilizar funciones lineales. Si cada p sub i de x es una función lineal, tenemos este resultado. Pero, pues, el detalle aquí es que, aunque nos aproxima bien la función, pues prácticamente no tenemos ningún resultado o prácticamente no lo podemos utilizar de ninguna manera de forma que tengamos una aproximación de la derivada en los nodos. De hecho, en los nodos la derivada no existiría normalmente, porque tendríamos dos rectas llegando al nodo, o mejor dicho, al punto que corresponde al nodo, con pendientes diferentes. Entonces, para esta gráfica de aquí, se utiliza la misma cantidad de nodos que en este ejemplo de acá arriba. Siempre se utilizan n igual a 14 nodos. Entonces, esto es con n igual a 14 nodos. Okay. Y pues bueno, el problema aquí es no tenemos información sobre la derivada. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de problema que nos interese, si solamente queremos saber el valor de la función, pues podemos utilizar esto. No habría ningún problema, pero en la mayoría de las aplicaciones, las funciones nos vienen no solamente por sí solas, sino que nos interesan sus derivadas también. Entonces, ese es un pequeño problema con el cual que uno tiene cuando utiliza este tipo de funciones lineales e a trozos. Entonces, lo que sucede ahora con el caso de tomar funciones cuadráticas, que sería lo que sigue, el siguiente grado, pues lo que suele suceder en este caso es que tenemos más condiciones, o que vamos a tener más condiciones en la medida que empezamos a incluir continuidad, vamos a tener más condiciones que variables. Entonces, puede ser que algunas veces no exista el polinomio cuadrático a trozos que aproxime bien esto con todas las condiciones que se le puede llegar a pedir, y en otros casos puede que no sea único. Entonces, al final de cuentas, lo que se terminó quedando es el polinomio cúbico, porque aquí tenemos más, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tenemos más variables que condiciones inicialmente, pero siempre podemos agregar unas cuantas condiciones de la segunda derivada para igualarlo. Entonces, prácticamente de ahí surge el polinomio cúbico. No estoy entrando mucho en detalle porque, pues, esto es la mayoría de análisis numérico. Entonces, solo estoy como repasándolo un poco. Ahora, con respecto a la definición exacta de un spline cúbico, entonces, vamos a ver. Esta definición es de el problema, o simplemente spline cúbico. Que el libro, pues, lo llama, dependiendo del caso, lo llama el D2 spline cúbico en general. Pero vamos a hacer un comentario de eso. Y pues es todo lo que les dije. Dados un número n en los naturales,
y dado un intervalo de A a B, dado también el vector Y, en R a la N más 1, los nodos X1, X2, hasta XN más 1, X espaciados, en AB, tal como lo hicimos antes, y y los números mu 1 y mu n más 1. Entonces el problema del spline cúbico consiste en encontrar una función G que vaya del intervalo AB a los reales, tal que cumpla todas estas cosas. En primer lugar, que la función sea un polinomio cúbico a trozos. Eso es, pues, que tenga la misma forma de lo de arriba, pero que cada polinomio P sub i sea un polinomio cúbico. A ver. Esto es que cada P sub i del polinomio definido anteriormente sea o de la función definida anteriormente sea un polinomio cúbico. Este es lo primero que se pide. Lo segundo es suavidad. Entonces, suavidad aquí en el sentido de derivada, es decir, que la función sea de clase C2 en el intervalo de AB. Que esto es que G', y G y la segunda derivada sean continuas en el intervalo de A a B. El tercer requisito que se pide es que sea una función de interpolación, o que sea un interpolante. Eso quiere decir de que G de X y sea igual a los YI, sin más. Y por último, se pide que se cumplan las condiciones que llama aquí D2. Condiciones de frontera D2. Que sería que la segunda derivada en los extremos sean igual a estos mu 1 y mu e sub n más 1 que teníamos al principio. Y pues entonces en este caso a la función G se le llama D2 spline, y cuando es en el caso de un spline natural, pues se le llama N spline. Entonces,
En general, llamamos a G un D2 spline. Y si mu 1 es igual a 0, igual a mu n más 1, se le dice n spline o spline natural. Entonces, ¿por qué lo estamos definiendo de nuevo si en teoría esto ya lo habíamos estudiado una vez? Bueno, habíamos visto que cómo se construía, cuál era la, o sea, qué era lo que pedía todo esto que escribimos aquí, pero en sí, ¿en qué momento probamos de que realmente se puede hacer? Sea, ¿por qué siempre se podía hacer esto? ¿Por qué siempre podíamos encontrar las constantes que definían el spline cúbico como tal? Entonces es lo que vamos a hacer ahorita y es lo que nos, con lo que nos vamos a quedar el resto de la clase de hoy. Y es que vamos a demostrar que realmente sí existe una solución para este problema del spline cúbico. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, para ello necesitamos primero comprobar el siguiente lema, que es el lema 2.1, que en resumen nos dice que podemos encontrar una interpolación mediante spline cúbico, pero que no es, todavía no resuelve todas las condiciones. Simplemente este lema nos dice que dados A menor que B, H definido como B menos A entre N, para N mayor o igual que 2, dado los X y igual a A más I menos 1 por H. Y los números, voy a poner enteros, pero no, y los números y sub i y mu sub i para i igual 1, 2, 3 hasta n más 1. Okay, dado todo eso, tenemos que de nuevo, para i igual 1 hasta n más 1, existe un único polinomio P sub i, un único polinomio cúbico P sub i, tal que cumpla esto. Que P sub i de X sea igual a Y sub i, perdón, es P sub i de X y sé que esto sea igual a Y sub i, son varios, así que déjenme hacerlo más para acá. Que esto sea Y sub i, que P sub i de X y más 1 sea igual a Y sub i más 1, que la segunda derivada de P sub i evaluado en X y, que esto sea igual a mu sub i, y la segunda derivada de P sub i evaluado en X sub i más 1 sea igual a mu sub i más 1. Más aún, que P sub i de X resulta ser igual a C sub i 1 más C sub i 2 por X menos X y
más c sub i 3 x menos x i a la 3, perdón, al cuadrado, más c sub i, 4 por x menos x i a la 3. ¿Dónde? Este c sub i 1 resulta ser simplemente y sub i. C sub i 2 resulta ser igual a y sub i más 1 menos y sub i entre h. C sub i 3, perdón, me hizo falta una parte aquí, es esto menos h tercios por mu sub i menos h sextos por mu sub i más 1. De ahí C sub i 3 es exactamente mu sub i sobre 2. Y C sub i, 4 es igual a mu sub i más 1 menos mu sub i. Todo esto entre 6h. Entonces es un lema bastante descriptivo, en el sentido de que dice bastantes cosas. Porque no solamente es un lema de existencia, sino también nos dice cómo construirlo. Porque dice, existe un único polinomio cúbico que cumpla todo esto. Más aún, tiene esta forma. O sea, no solamente está diciendo que existe un único, sino que está diciendo, existe un único y este es. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, para la demostración, primero, pues vamos a comprobar de que un polinomio de esta forma, la que está escrita acá, cumple esto de acá arriba, y luego vamos a probar que es único, con un argumento bien sencillo. Entonces, solamente vamos a ponerle nombre a estas propiedades, vamos a ponerle a esto A, a esto B, y a esto C. Entonces, sea P sub i un polinomio cúbico que cumpla las ecuaciones B y C. ¿Sí? Entonces vamos a probar que esto de acá arriba se cumple. Entonces, okay. Podemos ver que P sub I evaluado en XI es C sub I1 más C sub I2 por 0. Más C sub I3 por 0. Más C sub I4 por 0. Este es al cuadrado y este es a la 3. En otras palabras, P sub I evaluado en XI es exactamente igual a C sub I1, que según la ecuación C es igual a Y sub I. Entonces cumple la primera de estas cuatro de las ecuaciones A. La primera igualdad de A. Este es como un comentario nada más de que se cumple la primera igualdad en A. Esto por un lado. Ahora por otro, P evaluado en X sub, P sub I evaluado en X sub I más 1 es C sub I1 más C sub I2, porque se cambia a 0. Sub i2, y luego quedaría x sub i más 1 menos xi, es decir, la distancia entre dos nodos que están seguidos, como son equidistantes, eso es exactamente igual a h más c sub i3 por h cuadrado más c sub i4 por h a la 3. Ok,
Y pues en teoría todo esto debería de quedarme en y sub i más 1. Pero vamos a ver. Okay. Pero resulta que si nosotros despejamos, aunque déjenme ver una cosa, sí. Si nosotros despejamos para y sub i más 1, aquí tenemos que, vamos a ver. Ok. Pero esto es igual a y sub i más 1, ya que c sub i2 es igual a todo esto. Okay. Entonces despejemos para y sub 1. Esto nos va a quedar. Pero va primero, va a quedar y sub i a la izquierda, que es este de aquí. Luego más h por c sub i2. Luego va a quedar más h cuadrado sobre 3 mu sub i menos h cuadrado sobre 6 mu sub i más 1, perdón, este es más, igual a y sub i más 1. Y pues bueno, resulta que c sub i más 1 ya es exactamente y sub i. Esta segunda parte es esta misma. Por lo tanto, lo que nos resta ver es que esto de aquí es exactamente esto mismo. Pero tenemos que... Vamos a hacerlo. Vamos a lo que dice aquí. Entonces sería, a ver, okay. Pero tenemos que h cuadrado mu sub i sobre 3 más h cuadrado sobre 6 mu sub i más 1. Esto se puede escribir como h cuadrado sobre, a ver, sería sobre 3. Vamos a ver. O sobre 6. Sobre 6. H cuadrado sobre 6. Y pues adentro nos quedaría 2. Yo subí. Más mu y sub, más mu sub i más 1. Entonces, ahora lo que nos resta es ver esta expresión de aquí, c sub i3 por h cuadrado más c sub i4 por h a la 3, es exactamente esto mismo. Es exactamente esto mismo de aquí. Eso es lo que nos faltaría ver. C sub i3 h cuadrado más c sub i4 h a la 3. Que esto sería entonces, vamos a ver. Sería h cuadrado mu sub i sobre 2. Más h cuadrado sobre 6. Por sería mu sub i más 1 menos mu sub i. A multiplicar esto por h a la 3.
Y pues bueno, aquí es simplemente ver que se puede sacar un factor común h cuadrado sobre 6. Y tenemos entonces que sería aquí mu sub i más 1 menos mu sub i más 3 mu sub i. Y aquí ya se ve que son iguales. Entonces, ya con esta última comprobación, pues ahí ya se cumple este ya que de aquí. Entonces, este era menos evidente, pero sí se podía hacer, y ese era el objetivo de ahorita. Y pues bueno, lo que nos hace falta comprobar ahora son las otras dos. Esta con respecto a las derivadas. Entonces, y fijémonos que son las segundas derivadas. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, las segundas derivadas. Entonces, por otro lado, la segunda derivada de xy, perdón, de p sub i, evaluada en x, sería igual entonces a dos veces c sub i3 más seis veces c sub i4 por x menos xy. Esto solo es de derivar dos veces. Ok. Entonces, p sub i prima evaluado en x sub i es igual a 2 c sub i3. Pero esto de aquí, lo de la izquierda, es mu sub i. Entonces, de aquí nosotros tenemos que c sub i3, o bueno, perdón, lo que estamos buscando demostrar es estamos buscando demostrar esto. Entonces, lo que habría que tomar es esta expresión de aquí. Es que ahorita me confundí, lo estaba haciendo al revés. Estaba to tomando esto y queriendo demostrar esto, pero es al revés que lo quiero hacer. Okay. Entonces, voy a tomar esta expresión y con eso demostrar que esta segunda derivada es mu sub i. Entonces, como esto literalmente es mu sub i sobre 2, pues ahí está. Y faltaría el otro, que es p sub i en segunda derivada, pero evaluado en x y más 1. Pues esto sería 2 c sub i3 más 6 c sub i4 por x sub i más 1 menos xi, que esto es h. Y pues esto es mu sub i más, a ver, c sub i4 por 6h. 6 sub i4 por 6h es simplemente la diferencia. Este no estaba nada difícil. Entonces aquí nos queda mu sub i más 1 menos mu sub i. Se cancelan estos y nos queda mu sub i más 1. Esto significa que las ecuaciones 2 y 3 nos sirven para, o mejor dicho, las ecuaciones b y c nos sirven para comprobar de que este polinomio definido de esta forma cumple lo que queríamos originalmente. Lo que nos hace falta es demostrar que es único. Y pues para eso vamos a hacer un argumento propio de espacios vectoriales, así. Pero primero, por lo tanto, P sub i cumple las ecuaciones en A. Ahora, como 1, x menos xy, x menos xy al cuadrado y x menos xy a la 3 forman una base. Para los polinomios en
de grado 3. Entonces, tal representación debe ser única. Puesto que las relaciones en C son únicas por construcción. En otras palabras, pues nosotros en sí podemos, básicamente es lo que hicimos, pues cualquier otro polinomio que cumpla las ecuaciones A y las ecuaciones B, automáticamente va a cumplir las ecuaciones C. Entonces el polinomio pues va a ser único, en otras palabras. Y pues en sí, es un resumen de lo que dije anteriormente, porque si se fijan, todos estos C dependen única y exclusivamente de estos cuatro números de aquí arriba. Entonces, un polinomio que cumpla estas cuatro expresiones de arriba va a tener ciertos coeficientes y pues, vamos, la cuestión es, tengo cuatro variables y cuatro ecuaciones aquí arriba. Entonces la cantidad o básicamente eso, si tiene solución, va a tener solución única. Entonces hay diferentes formas de argumentar de que existe un polinomio único, pero pues ahí estaría. Y eso es ya una sutil diferencia entre lo que hacemos en análisis numérico y pues lo que estamos haciendo ahora en álgebra lineal numérica. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a comprobar de que en sí, ahorita no comprobamos que este es el único spline cúbico que se puede armar, simplemente que es el único interpolante que mantiene la continuidad en la segunda derivada. Es prácticamente lo que estamos diciendo aquí, que es continua, que es polinomio interpolante y que tiene las segundas derivadas. Falta comprobar de que tiene las primeras derivadas, falta la de primera derivada, y verificar esta situación en los extremos. Si todo eso se cumple, pues ahora sí, pero eso es lo que vamos a dejar para mañana. Entonces, hoy les voy a estar subiendo, esta vez sí, todas las clases pendientes junto con las pizarras, más probable los videos antes que las pizarras porque toman menos tiempo, pero sí se lo puede estar subiendo todo hoy. Entonces, por lo demás, pues, seguiremos mañana. Bueno, que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. ¿Listo? Feliz tarde, Lic. Gracias.